Hola chicas, ¿cómo están? Espero y estén bien. Hoy les traigo un nuevo video de cómo hacer estos hermosos aretes a crochet de cerecita, fácil y rápidos de hacer, chicas. Bien, y antes de empezar, pues las quiero invitar a que se suscriban o que activen la campanita, chicas, para más videos. Yo estaré subiendo nuevamente videos seguidos y estaré subiendo como para todas las que están empezando esto del mundo del crochet, cosas súper fácil y rápidos de hacer. Bien, chicas, pues empezamos. Gracias. Bien, chicas, para empezar este proyecto, yo voy a utilizar estambre rojo bebé. Como no tengo hilas a la mano, igual es delgadita y pues nos va a servir para hacer lo que son las cerecitas. Y bien, y de estambre en verde voy a utilizar hilaza, que esta sí tengo la mano, chicas, pero igual ustedes la pueden elaborar con el estambre que más les guste y más les agrade y que tengan a la mano, chicas. Pues bien, para este voy a empezar haciendo lo que son las cerezas y así nos van a quedar los aretes, chicas. Bien, empezamos. Vamos a hacer el aro, lo volteamos. Mi ganchillo es ganchillo del 6. Pues bien, subimos con una cadena y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, cerramos y vamos a unir con punto deslizado. Nuevamente subimos con una cadena y vamos a hacer 1, 2, 3, serían 4 con el aumento, 5, 6, 7, 8 con el aumento, 9. Y en total fueron 9, chicas. Porque con la cadena que habíamos hecho serían 10 en total, chicas, pero fueron 9 medios puntos en total. Unimos con un punto deslizado. Nuevamente subimos con una cadena y vamos a hacer 10, 9 medios puntos, que con la cadena serían 10 en total. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Unimos con el punto deslizado. Para hacer estos aretes yo voy a utilizar un poquito de relleno, que esto es para que firme lo que es la bolita. Aquí ya subí yo con una cadena y vamos a hacer 1, 2 y disminuimos. Nuevamente hacemos 1, 2, perdón, 1, 2 y disminuimos. Hacemos 1 y unimos con punto deslizado. Como ven, aquí ya nos está dando la forma. Pues bien, antes de cerrar vamos a poner un poco de relleno. Nuevamente en la siguiente vuelta vamos a hacer disminuciones, sumamos con una cadena, hacemos medio punto y disminución. Nuevamente hacemos medio punto y en el siguiente disminución.
Hacemos medio punto y unimos con un punto deslizado. Y pues bien, así nos quedó nuestra bolita de la cerecita. Así vamos a ir haciendo las demás para que nos queden del mismo tamaño. Y aquí voy a recortar. Y no voy a cerrar todavía hasta que hagamos lo que es la patita de la ciruela, de la cerecita, perdón, chicas. Y pongamos las hojas. Bien. Bien, ahora vamos a empezar con lo que es el color verde, ya que tenemos nuestras dos cerecitas. Ahora vamos a hacer vamos a empezar haciendo cadenas y vamos a hacer 24 cadenas. Como el estambre es muy delgadito, vamos a hacer 24. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Y yo aquí ya tengo mi tira de 24 cadenas. Tomo la lazada, saco la hebra y cortamos. Bien, ahora vamos con las hojas. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subimos con dos cadenas más, tres cadenas. Tomamos la lazada y vamos a hacer puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos. En el número 4, medios puntos altos. En el 5, medios puntos altos. En el 6, medios puntos. Y va a ser 1, 2 medios puntos en un solo punto. Subimos 1, 2, 3 cadenas y unimos con punto deslizado. Nuevamente en el mismo punto hacemos medio punto y en el que sigue nuevamente nos hacemos medio punto y hacemos media vareta. Nuevamente hacemos otra media vareta. Ahora haremos puntos altos. Otro punto alto. Hacemos 1, 2 cadenas. Unimos aquí en medio de la hoja con un punto deslizado. Tomo la lazada. Ya que terminamos de este lado, nuevamente hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, perdón, me pasé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nada más eran 6, chicas. Bueno, bien, subimos con 3 cadenas. No, perdón, son 6. Vamos a hacer nada más una, un medio punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, hacemos con una cadena, hacemos medio punto, en el que sigue hacemos media vareta, en el que sigue nuevamente media vareta, o medio punto, chicas, en el siguiente punto alto. Nuevamente punto alto, punto alto, hacemos 1, 2, unimos con un punto deslizado, damos vuelta a nuestro tejido, nuevamente subimos con dos cadenas y vamos a hacer 1,
2, hacemos media vareta, otra media vareta, medio punto y sumamos con 3 cadenas, hacemos punto deslizado y nuevamente cerramos con punto deslizado lo que es la hoja. Y así nos quedarían las hojas. Cortamos y ya con una aguja perdemos lo que es la hebra, chicas. Y así nos quedarían las hojas de la cerecita para los aretes. Y con una aguja. Así nos vamos a ir perdiendo la hebra. Vamos a pasar por el medio. Esto es para que no se vaya a salir y estar cerrando lo que es la cerecita. No tiene de qué, ay, se nos reventó. Hacemos lo mismo de la otra parte, chicas. Vamos a hacer lo mismo y en la silla nos quedaría la cereza, chicas. Como ven, quedan preciosas. Y en ahora lo que vamos a hacer, las hojitas, vamos a agarrar de la esquina de una, así, de esta forma, y en la esquina de la anterior pues vamos a y así nos quedarían las cerezas, chicas. Este sería el resultado. Pues bien, chicas, espero y pues les haya gustado el video. Y pues ya estaré subiendo nuevamente más videos. Espero y se sigan suscribiendo, se sigan uniendo a mi canal. Y pues muchas gracias y bendiciones para todas, chicas. Espero les haya gustado. Dejen su comentario, qué tal les pareció. Y para más videos. Gracias.